piztu behar da. Bueno, irudimenaz, hitz egingo dut pixkat, irudimenetik, orduan nahi duenak itxi ditzala begiak eta entzun. Bo, Castoriadis filosofoak esaten digu psikearen baitan badagoela irudiz osaturiko isuri bat, arrazionaltasunik gabeko emari basati bat. Eta isuri hau ez omen da inoiz sozializatzen, funtsean, bizitza osoan zehar bere basatasunean omen dirau. Kontzientziaren ehundura arakatzen gabiltzan ontzat, isuri honekin lan egitea, kontzientzia eta inkontzientearen arteko loturak esploratzeko modu bat izan daiteke. Are gehiago, inkontzientearen eremutik datorren irudizko isuri honekin lan eginez, kontzientearen eta inkontzientearen arteko muga ezabatuko duen antropologia basati bat posible dela adierazi nahi nuke. Horretarako, inkontzientean, hau da gorputzean, fabrikatzen den irudizko isuri hau, ametxen munduan eta zinemagintzan arakatuko dut. Ametxak, bost urte daramatzadanez, ametxe zitzaile batekin lanean, neure psikearen esplorazioan ebokatzailea sortatu den amets bat aukeratu dut. Ametxa hau, ameslariaren eguneroko bizitzarekin batere harremanik ez duen mundu batean gertatzen da. Amets oso garden eta argia da, lausotasunik gabekoa. Arezko duna batetan nago, duna gainean zutik, zerua oskarbi eta eguardiko eguzkia galgatan, dunatik behera aldapa bat dago ondartzaraino. Han behan, ondartzan, dozena erdi persona daude bainu jantzitan, tumbona eta guardasolakin itxasertzeko aize leuna gozatuaz. Baina ni duna gainean nago, goran eta hemen neregandik gertu traste handi eta kubiko bat dago. Harri eta burdinezko traste kuadratu bat. Aldapan behera bultzatzeko gogoa dut, amorratuta nago. Beheran dauden personak garbitu ditzakedala badakit. Baina berdin zait, trastea aldapan behera botatzeko gogoa dut eta botatzera noa, bota dut. Bueltaka doa trastea aldapan behera, area arrotuz, bide erdia egindu eta konturatzen naiz abiadura handia hartu duela eta pertsonak txikitu egingo dituela. Traste kuadratuak pertsonak azpian harrapatu aurretik korrika alde egin dut, ikaragarria den zerbait egin dut. Banoa duna honetatik urrun korrika iesi, urrunean etxe itzel bat ikusi eta barruan sartu naiz. Nere familiaren etxea da. Nere familiaren gauzak daude barruan, baina utxik dago. Ez dago inor, eskilerak igo ditut, nere gelan sartu naiz, atea itxi dut, pertsiana jaitxi eta leioak itxi. Dena ilun dago, oean sartu naiz eta izara azpian eskutatu. Ametxe zitzaileak, honelako ametxak lantzeko, ameslaria ametxean agertzen diren elementu bakoitzaren tokian jartzen du. Asko ez luzatzearen, ameslariarentzat ebokatzailea sortu den elkarrizketa bat aipatuko dut. Trastea eta neure artekoa da elkarrizketa. Nik, trasteari. Bota egingo zaitut soberan zaude. Trasteak, nik zer egin dizut ba, zergatik botako nazu, utzi idazu izaten, ez nazazu mespretsatu. Nik soberan zaitut, oztopo bat zara, ez duzu ezertarako balio, alden ere biztatik. Trasteak, horrelakoa naiz, ez duzu zertan imespretsatu, traste bat naiz, bakean utzi nazakezu, nik saiatuko naiz. Trasteak, ez zaitut sinesten, botatzen banauzu, pertsonak hilko ditut. Eta nik, horrek ez du nerekin zerikusirik, ez dit bateri inporta. Amets ez hitzailearentzat trastea zein ni, biak neure psikearen baitan dauden bi alderdi dira. Biak naiz ni. Biztanda, amets argi honek geruza ugari dituela bere baitan. Ameslariak bizitzan zehar geruza hauen baitan dauden hainbat eduki ezagutzeko aukera du. Bigarren partea, zinema. Atal honetan, nere bizitzako beste jarduera batetaz arituko naiz, zinema gidoien garapenaz, hau da, irudigintzaz. Sormen prozedurari dagokionez, hasieran halako estanda bizual bat bizi dut,
aste pare bat irauten du trantze moduko bolada honek, psikiaren baitan dagoen irudizko isuria urjauzi bilakatu da, arrazionaltasunik gabeko pentsamendu bizual basati bat. Orokorrean, historiaren eskenatokiak eta pertsonaia nagusien izaerak ezagutzen hasteko denbora luzea behar izaten dut, 5-7 urtetara. Eta nola baiteko historia antzematen hasten naizenean, beste gidoilari batekin lan egiten dut historia guztiz garatzeko. Luzemetraia gidoi bat izango dut ondoren izpide, izenburua, bera, gidoi hau Miguel Gomezekin garatu dut. Hasierako estanda bizualean jaiotako 3 irudi aipatuko ditut. Lehen irudia. Mendi artean erreka bat, ur freskoa isuri da, emakume gazte baten gorputza konorterik gabe urak darama. Gorputza erreka bazterreko arroka artean geratu da. Zakur bat inguratu eta zaunka hasten da. Ondoren, baso mutil bat inguratu, emakumearen gorputza jaso eta eraman egin du. Bigarren irudia. 10 urteko neska bat, meseta lehor baten gainkaldean bizi da, amildegiz inguraturik dagoen lautada batean. Bizi irauteko, bertan dangoen zingira batetik, harriak atera eta etxola bat egiten du. Baina izearen kontra borroka eginez, eraiki duen etxolak ez du ez ate ez lehiorik. Bapatean, urrunetik oinez datorren emakume bat iristen da. Umea besarkatu eta emakumea bere kabuz etxolan sartu da. Neskak etxolari azken harria jarri dio. Emakumea barruan geratu da. Etxola bat baino tumba bat dirudien eraikinean. 3. irudia. Emakume ibiltari bat oinez doa basamortuan barrena. Egarriz ahol sentitzen da. Arrokaz beteriko inguru batetan gelditu eta eskuz lurgorria erabiliaz paisaia oso bat margotzen hasten da. Hilabeteak ematen ditu arrokak gorriz margotzen, euri jasa izugarri bat iritsi eta bere margolana eramaten duen arte. Emakumeak euripean negar eta karrasi egiten du. 3 irudi ditugu beraz, meseta gainean gatibu biziden neskaren irudia, errekan behera konorterik gabe doan emakumearen irudia, eta neskatxoak ez ate, ez lehiorik ez duen etxola batetan enzerratzen duen emakumearen irudia. Zein da 3 irudi hauek lotzen dituen enigma? Hasieran ez dut konexio argirik ikusten. Pizkanaka, urteak behar dituen prozedura baten ondoren, historia bat deskubrituko dut. 10 urteko neska bat meseta baten lautadan konfinaturik bizi da. Bertatik ies egiten saiatzen da, baina alperrik. Lautada amildegi zinguratua dago. Prekarietatean bizi da eta ahal bezala bizi irauten du bertan. Etxola bat ere eraikitzen hasten da. Emakumea berriz ibiltaria da eta urteetan bizitza abenturosoa egin du. Inon eta inorekin konpromesurik hartu ez duen bizimodu bat. Baso mutil bat ezagutu eta erromantze berri bat gozatzen du. Egun horietako batean emakumea mendian irristeginda errekara eroriko da. Istripuaren ondoren baso mutilaren ondoan epe luzerako geratzeko autua egingo du. Denbora pasa ahala emakumea itota sentituko da. Baso mutilak ilunabarrero etxeko ateak eta leioak izten dituenean, emakumeak mutilak berari askatasuna kendu egiten diola sentituko du. Bizi duen korapiloari irteera bat eman nahian, emakumeak baso mutilaren ondotik alde egin eta bidaia bat egingo du basamortuan barrena. Bertan, paisaia bat margotzen hilabeteak emango ditu, euri jasa indartsu batek margo osoa eramaten duen arte. Ondoren, basamortuan noraezean ibili ondoren, honako amets bat izango du. Honako amets hau izango du. Duna baten gainean, amorratuta dagoen neska batek, 10 urteko neska batek, ondartzan gustora dabilen pertsonen gainera arroka handi bat botako du. Neskak egin duen azizuturik dunatik korrika ies egin eta meseta inguratzen duen amildegian behera salto egiten du. Emakumea mesetako lautadan esnatzen da. Eta hilabeteak ez aterik eta ez lehiorik ez duen etxola eraikitzen daramatzan
neskarengana iritsiko da. Emakumeak neska besarkatu eta bere kabuz etxolan sartuko da, umeak azken harria jarri eta guztiz entzerratu dezan. Neska desagertu egiten da. Emakumeak neskak egindako tumbaren barruan inork askatasunik kentzen ez diola ikasteko aukera du. Besteek itotzen dutela sentitzeko joera hori, bere baitan daraman distortsio bat dela ikasteko aukera du. Edo bestela, dena hor akabatuko da. Esan bezala, historia deskubritzeko, kasu honetan, neska eta emakumea desdoblaturiko izaki bera direla deskubritzeko, urteak behar izaten ditut. Gidoigintzari dagokionez, lehen aipaturiko irudizko isuriarekin lan egiteko erronka bere egiten duen gidoigilea naiz. Horrek sormen prozesuaren hasieran ilunpetan egotea eskatzen du, itsaso zabalean igeri nora ezean. Halako batetan urrunean faro baten argiak ikusten hasten naiz, eta argi horiek irudi indartsuak dira. Ez dakit irudi horiek zer esan nahi duten, ez dakit nora eramango nauten, ez dut ezagutzen historiaren trama edo korapiloa. Ez dakit ere pertsonaien helburuak zein diren, zein intentzio dituzten, erabateko prekarietate honetan dakidan kausa bakarra da faroaren argi horiek, hau da irudi ero horiek direla itsaso ilunetik irteteko eskura dituden referentzia bakarrak. Luze igari egin ondoren, itsasertzera gerturatu ahala, irudi horien baitan dagoen mundua, hau da, toki fisikoak, eskenatokiak ikusten eta ezagutzen hasten naiz. Eta ondoren, itsasertzean uretatik irtetean, pertsonaiak deskubritzen ditut, euren psikologia eta historiak dituzten pertsonaiak. Hausnarketa. Psikearen baitan daukagun irudizko isuriarekin lan egiteko, psikoanalisiak ametsak lantzeko egiten duen bidearen kontrakoa egitea proposatzen dut. Psikoanalisiak ametsak idatzi eta arrazoimenaz interpretatu egin ohi ditu. Beste modu batetara esan da, inkonstientetik konstienterako bidea egin ohi du. Antropologia basati honek beste modu batean dihardu. Arrazionala den hori hartu eta ametsen hizkuntzara irauli egiten du. Arrazionala den hori hartu eta inkontzientearen hizkuntzara irauli egiten du. Zertarako? Ametsen hizkuntza errealitatearen hizkuntzan barneratzeko. Inkontzientea bera munduratzea da antropologia honen helburua. Inkontzientea gure eguneroko errealitatera hedatzea. Antropologia basati honentzat funtsean bizitza ez delako arrazionala. Errealismoaz gaindi, antropologia basati honek errealitatearen izaera inkonsciente, oniriko eta magikoa ukatu ordez, izaera hori bera bizitza eta harreman sozialen erdigunean kokatzen du. Orain urte pare bat, 15 ikasle osaturiko klase baten irakasle izan nintzen. Antropologia euren jakinminekin bat etzetorrela eta etzidaten jaramonik egiten. Hala ere, ikastaroko gaiak irakasteari serioski lotu nintzen. Baina alperrik. Frustratu egiten nituen eta mespretsuz begiratzen genuen elkar. Klasiko giroak okerrera egin zuen. Gau batean, argialdi amets bat edo sueño lucido deritzona izan nuen. Bertan, ameslariak ikusiko duguneran, ametxean gertatzen diren gauzak egin eta desegiteko ahalmena deskubritzen du. Lotan nagoen ohean, lo nagoela ametxe egiten dut. Bapatean esnatu egiten naiz, arnaz estututa, bularrean izua. Kreatura ezezagunak etxean sartuko diren beldur naiz. Ohetik altxatu eta pasilloan barrena noa. Sarrerako ateraino joan nahi dut, atea giltzaz itxi. Baina pasilloa noala zerbait harrigarria gertatu da. Ez ezaguna zaidan gela batetan nago, etxekoa ez den gela batetan, ikaratuta nago. Alde batetik bestera noa nora ezean, baina ez dut ez sarrerako aterik aurkitzen, ez da paretako apalean giltzik aurkitzen. Kanpoan dauden kreaturak ateari arramazka ari dira, maltzurkeriaz marmarka. Bapatean ez ezagun zaidan gela honen erdian jarri eta geldi egotea erabaki dut, nahikoa da.
Nire arreta guztia gelako pareta batean jarri, eta nire baitan pareta hori urdin kolorekoa izatea desiatu dut, eta pareta urdina da. Ondoren, esku bat airean altxatu, eta gelaren erdian mahaitxo bat agertu dadin desiatu dut, eta mahaitxoa nik nahi bezala gelaren erdian dago. Jada ez dut kanpoaldetik datorren zaratarik somatzen, lasai esnatu naiz. Ohean nago, nire gelan, ohetik altxa, pasilloa zeharkatu, eta paretako apaletik giltza jaso dut. Sarrerako atea barrutik itxi, ohera itzuli eta lo hartu dut. Ametsa izan ondoren esnatu, gozaldu eta klasera joan nintzen. Klasean sartu, ikastaroko egitaraua alde batetara utzi, eta ikasleen bizitzak ezagutu nahian galdezkasi nintzen. Solasean hasi eta berehala antropologia ikastaroko edukiak euren bizitza eta jakiminetara moldatu nituen. Giroak hobera egin zuen. Ikastaroa amaitzerako, hasieran erabat frustratuta ziruditen ikasleak antropologia zaletu ziren. Bukatzeko, irudiz osaturiko pentsamendua arakatuaz alde batetik mendebaldeko gizartean zientzia eta artearen artean oraindik eragin izugarria duen erdibitze sakonetik aruntza bidaiatzeko aukera dugula adierazi nahi dut. Eta bestetik, eremu finito, zientifiko eta razionaletara murrizten diren antropologiek, euren epistemologietatik, eremu poetiko, magiko eta sakratuaren baztertze eta ukatzearekin, jakinguraren plazerra idortzeko joera dutela iruditzen zait. Mil esker. Bigarrenik daukagu Ainhoa Ortella, barkatu, Hortels. Ondo irakurtzen. Ainhoa Hortels. También de la Universidad del País Vasco, gure Euskal Herriko Unibertsitatetikan. Y su comunicación será Arte, un estudio orgánico de las eras y sus sociedades. Bueno, arratsaldeon danoi. Yo voy a hacer en castellano. Sí, por favor, vale. Bueno, primero de todo, agradecer a la Asociación Anculegi, qué raro, me siento con el micrófono, la oportunidad y de antemano, pues a vosotros la atención prestada, ¿no? Y empiezo. A ver esto cómo va. Vale, también custego. Hola. Antes. Bueno, también mencionar que yo vengo del mundo de las bellas artes, más que la antropología, así que esto más que una charla va a ser una performance o algo así. O performance tampoco, pero bueno, una charla no va a ser. Empiezo. Para ser significativa, la eficacia literaria solo puede surgir del riguroso intercambio entre acción y escritura. Ha de plasmar a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles publicitarios, las modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en el seno de las comunidades activas mejor que el pretencioso gesto universal del libro. Solo este lenguaje rápido y directo revela una eficacia operativa adecuada al momento actual. 1968, Walter Benjamin. Arte, un estudio orgánico de las eras y sus sociedades. La experiencia de las artes como medio de reconocimiento o conocimiento sociocultural. La pintura es un arte con reglas de juego específicas. Arte es habilidad, tecne, traducido por los latinos como ars, y de ahí arte. La tecne, la habilidad del pintor, no precisamente la imagen que elige. ¡Diepa! A ver.
Barkatu, ¿eh? Bueno, eso. Estábamos. La tecne es la habilidad del pintor. No precisamente en la imagen que elige, que también, sino más bien en la capacidad de, con la mínima materia, en el espacio plano que menos os estorba, ordena la mano, cobeza al cerebro, para que se atenga al peso, volumen y figura de las cosas. Y si la mano toma la iniciativa y se revela, eso es lo indecible. Pintores del siglo XX lo han llamado lenguaje de la pintura, como hizo Paul Klee, o lenguaje plástico, como hizo Mondrian, entre otros ejemplos. En la pintura hay que distinguir entre dos lenguajes. El lenguaje instrumental, que todo pintor aprende y maneja como la caja de herramientas para pintar cosas, y, digamos, el lenguaje absoluto, que se va adueñando de la personalidad, la habilidad, la vida del pintor para convertirse en un trabajador al servicio de su arte. Como el pintor chino, que no murió, sino que desapareció entre los bambúes del bosque que había estado pintando toda la vida. La vida del artista es parte del arte que produce, y este, el artista, que vive en sociedad, inevitablemente refleja en su obra parte de una era y del ser de esta, pues varía respecto a sus antepasados, no solo aquello que cuenta, sino que también cómo lo cuenta. Sabía bien que el hombre es un engañado nato y que la vida es un contexto culpable. El arte no es una actividad autónoma y libre de un individuo superdotado, influido por los artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por las fuerzas sociales. Lejos de esto, la situación global de la producción artística, tanto en lo que respecta al desarrollo del creador como en lo relativo a la naturaleza y la calidad de la propia obra de arte, se encuadra en una situación social. Es un elemento clave de esta estructura social y está condicionada y determinada por esta. La meta del arte figurativo no es hacer un duplicado de lo real aprendido en su totalidad, sino fijar valores espaciotemporales, es decir, selectivos, que corresponden a la memoria común de cierto grupo y a la capacidad de intervención de ese grupo sobre el orden físico y sobre el orden humano que le rodea. Un artista o un escritor posmoderno, como se le quiera llamar, están en la situación de un filósofo. El texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, de modo que no pueden ser juzgadas por medio de un juicio determinante. Arte, un estudio orgánico de las eras y sus sociedades. Arte, manifestación humana de la actividad del mundo. Esfuerzo por entender, conocer, comprender un algo concreto o el todo difuso. Cúmulo incontable de partes de un gran nido, diverso y cambiante, al fin y al cabo, vivo, que varía por épocas y geografías concretas y también, como todos, por aquellas más abstractas. Arte,
Manifestación humana de la actividad del mundo. Esfuerzo por entender, conocer un algo concreto o el todo difuso. Cúmulo incontable de partes de un gran nido. Diverso y cambiante. Al fin y al cabo, vivo. Que varía por épocas y geografías concretas. Y también, como todos, por aquellas más abstractas. Arte. Manifestación humana de la actividad del mundo. Esfuerzo por entender, conocer, comprender un algo concreto o el todo difuso. Cúmulo incontable de partes de un gran nido, diverso y cambiante. Al fin y al cabo, vivo. Que varía por épocas y geografías concretas. Y también, como todos, por aquellas más abstractas. Arte, manifestación humana de la actividad del mundo. Esfuerzo por entender, conocer, comprender un algo concreto o el todo difuso. Cúmulo incontable de partes de un gran nido. Diverso y cambiante, al fin y al cabo, vivo. Que varía por épocas y geografías concretas. Y también, como todos, por aquellas más abstractas. Es que arriesgo. Es que arriesgo, Ainhoa. Eta orain hitza dute Izuzko Vivas eta Amaia. Este es como para demostrar si realmente ha aprobado el EGA o no, ¿no? Tenía que haber ensayado. Le querrica beazkoa. Jo. Bilbao Blade Runner, una ciudad oscura entre los destellos del titanio. Con ese título sugerente. Eskerrik asko, berriro ere, eta gure aurretik Ainhoak esan duen bezala, eskerrik askoan kulegiri, gaur hemen egoteko aukera bateagatik. Bai, eskerrik askoan kulegiri gaur hemen egokoteko aukera emateagaitik eta eskerrik asko baita zuei ere eta kasuen arretagatik. Entonces, pues bueno, vamos a hacer nuestra presentación en castellano y bueno, ahora cuando se abra lo que es el documento, agradeceros la asistencia y a Anculegui su amabilidad por dejarnos participar en este evento. Y bueno, ahora después de comer, como he tomado unos blancos y tal, no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero bueno, o intentaremos hacer algo. Bueno, ya. Además, nosotros, como somos los últimos, pues ya sabéis que los últimos puchi siempre. Bueno, entonces, pues, bueno, procede. Bueno, pues, en esta especie de remodelación de Bilbao, ¿no?
disculpar, en esta especie de remodelación urbana de Bilbao que nos va configurando esa ciudad tan esplendorosa, pero que a veces puede ser tan oscura y apoteósica, también tipo Blade Runner, ¿no? Pues bueno, con sus arquitecturas que aparecen, esos hitos arquitectónicos que van apareciendo, pero que pueden ir destruyéndose o imaginándonos cómo pueden destruirse también, pues en ese, desde ese vertiente de cosas, pues nos hemos centrado en un edificio que está justamente aquí en el ensanche de lo que es el ensanche de Bilbao, ubicado aquí donde las calles diagonales y ortogonales del ensanche producen en esa especie de triángulo, pues es un edificio bastante conocido como fue la Alhóndiga, un almacén de vinos, que después de que después de bastantes fracasos históricos en el siglo XX, pues cuando el ayuntamiento ya llamó al diseñador Philip Starr, la idea fue pues eso, un poco pues convertir ese edificio humilde industrial que guardaba una materia noble, el vino, son frases del propio arquitecto Philip Starr, y la idea era pues eso, ¿no? Tendremos un centro mundial que quizás nos cueste describir, y subrayo la palabra mundial, daros cuenta, ¿eh? O sea, claro, en Bilbao ha de haber un centro mundial, siempre, claro. Bueno, entonces, pues ya partiendo de este estado de la cuestión, ¿no? Pues el edificio, realmente el edificio de la Alhóndiga del arquitecto Bastida, que se construyó en el año 1909, principios del siglo XX, fue precisamente este edificio que, producto un poco de su época, pues participaba de esas estéticas eclécticas y modernistas en la arquitectura, con esos guiños hechos a la arquitectura del hierro, pero también uno de los primeros edificios industriales que en nuestro contexto incorporó el hormigón armado como técnica constructiva iba novedosa, pues ya a mediados de la década de los 70, cuando dejó de utilizarse como almacén de vinos, pues quedó en un estado prácticamente de abandono, hasta que en los años 80, finales de la década de los 80, hubo un ensayo de reconstruir ese edificio, pero ya desde unos postulados modernos, donde entraron en juego el escultor Oteiza, junto con el arquitecto Sáenz de Oiza y Fullaondo, y todo esto tuvo un poco el auspicio del alcalde José María Gorordo, ahí les veis, José María Gorordo y Oteiza en la azotea justamente del edificio de la Alhóndiga, ahí hablando un poco del proyecto y tal, ¿no? Y esto, bueno, la idea era pues construir una especie de cubo de cristal en Bilbao, manteniendo la fachada del edificio de la Alhóndiga, que a su vez se interconectaba con otra especie de edificio cúbico más pequeño, con la intención de albergar pues un instituto de estética comparada. Esa era una idea de Jorge Oteiza. Ya sabéis que Oteiza tenía esa querencia de organizar institutos de estética comparada, centros de pedagogía del arte, etc.
Todo esto lo ha estudiado Iskandar, el filósofo Iskandar realmente Heredia, por lo tanto no vamos a entrar más en esta cuestión, pero sí como comentar que evidentemente la idea del cubo de Oteiza y Sáenz de Oiza no se hizo, porque en aquellos momentos ya se habían empezado los contactos sigilosos y secretos con la Fundación Guggenheim y tal. Estamos hablando desde el año 87 o 88, por ahí. Y la Alhóndiga pues volvió a quedar en ese estado de abandono, donde hubo algún proyecto de convertirlo en palacio de deportes, alguna cosa así, pero que además en lo que era sus exteriores mantenía ese aspecto romántico de plaza de decimonónica, con esta especie de plazas con fuentes en su centro y árboles, así como una esfera armilar que aparecía en un momento ahí. Y bueno, tras la remodelación última del diseñador Philip Starr, pues bueno, se han mantenido algunas cosas, pero ha cambiado, veis que el aspecto exterior, incluso esa plaza, ha cambiado radicalmente, ¿eh? Y igual que el exterior, que luego veremos, ¿no?, cómo se han incorporado alguna escultura con, en fin, ¿no?, algún elemento de mobiliario urbano, etc. Pues es un edificio que en su interior ya empezamos a intuir un poco esa atmósfera oscura, esa atmósfera apoteósica, Blade Runneriana, un poquito, ¿no? Esos inmensos soles, esas pantallas, esas veis, ¿no? O sea, esta es la pantalla del sol colocada en la Alhóndiga, y estos son fotogramas de Blade Runner. O sea, la cosa va adquiriendo un sentido un poco tremendista, incluso esos pasillos oscuros, esas escaleras que no se sabe si llevan a alguna parte, después veremos alguna de ellas, etc. Y al final, claro, después de todos esos recovecos extraños y esos espacios donde uno no sabe muy bien dónde entra o de dónde sale o de dónde va, pues claro, luego un poco de Blade Runner pasamos a la cabaña con patas de gallina del compositor Mussorgsky, ¿no? Y tenemos eso ahí, ¿eh? Y claro, la cabaña con patas de gallina, no me digáis que no es un poco eso, ¿eh? Claro, el hombre este contaba en una exposición previa que se hizo que todas esas columnas de diferente tipo que aparecen ahí en la Alhóndiga tenían que ver con diferentes culturas, civilizaciones, etc., en esa especie de mezcolanza, en esa especie de eclecticismo posmoderno, un poco, ¿no? Y, claro, ahí veis la sala, o sea, el atrio con todas las columnas diferentes, y no me digáis realmente que no se parece a esta otra sala de Blade Runner cuando van ahí a ver si captan al repicante y tal, ¿no? Encima, el bueno del protagonista va y saca un mecanismo similar a esto, ¿no? Que es un poco el que es un poco el mecanismo que capta a ver quién es el repicante y quién no. O sea, entonces, pues bueno, disculpad, ya os he dicho que los blancos que he tomado en la comida y tal, ¿vale? Bueno, entonces continuamos porque no hay tiempo y bueno, pues bueno, ya veis, ¿no? Ese espacio interior repleto de pantallas Blade Runnerianas. Bueno, aquí lo que sale es el mapa mundi de Bilbao, más bien, claro que está. Y bueno, y claro, encima son
ese tipo de edificios donde, aunque aparezca esa atmósfera oscura y apoteósica, realmente todo es transparente y se ve todo. O sea, se ve a la gente, se ven las siluetas de la gente bañándose en la piscina del techo. Se ve a la gente haciendo ejercicios en esa especie de gimnasio extraño del doctor Mengele o una cosa así. Y aunque yo las fotos que he hecho no se ve gente por respeto, ¿no? Pero bueno, o sea, y bueno, salas de lectura y de ver la tele donde también todo se intuye entre cortinas, todo se ve, ¿no? Incluso pues ese afán cristalino, ¿no? Donde al que está haciendo la comida se le ve, al que está leyendo se le ve también, al que está pues eso haciendo de gimnasia obviamente se le ve. No, si el mismo no lo decimos a Valle y yo, el mismo Philip Starr decía en una cita de 2009 cómo y subrayo estas frases, como a través de los cristales veremos restaurantes, oficinas, etc., veremos vivir a la gente. Va a ser muy divertido, decía. Yo me ocupo simplemente de poner la vida a la vista. Claro, esto es un afán que no es solo. Si empezamos a mirar edificios institucionales que últimamente se construyen en cristal y tal, nos aparecen toda una serie de, bueno, esto es la biblioteca de la Diputación de Bilbao, donde todo es también cristalino, encima se ponen unas serigrafías con frases de gente y tal, y cuando uno está buscando libros ahí, todo el mundo desde la calle le puede ver y tal. Lo mismo pasa pues cuando uno va al ayuntamiento, a los edificios nuevos, o va a Osakidecha, o va a la seguridad, a todos estos edificios que todos ellos curiosamente están en el entorno de la Alhóndiga de Bilbao, porque no hemos puesto ejemplos de otro tipo, pero a ver los ailos, como las megas, o sea, hay desde ejemplos de estos hay en todas partes, ¿no? Pues, bueno, un poco eso, ¿no? Esa idea de la ciudad que cristalina, transparente, que donde al final todo se ve, ¿no? Donde no hay, al final no hay intimidad tampoco, ¿no? Y incluso en el último piso de la Alhóndiga han colocado un espacio que reproduce un poco la sala del arquitecto Bastida en sus tiempos. Esto es a principios del siglo XX, ya veis, con muebles de época y tal. Este era el arquitecto Bastida y aquí está un poquito su sala, que también ocupa ese espacio cristalino en el cual desde fuera se ve absolutamente todo, ¿no? Y ahora Amaya va a proseguir un poco con el... con esto. Bueno, y para continuar un poco con la idea de la transparencia en otro sentido, comenzamos, bueno, siguiendo un poco la idea que ha comentado Isusco de la transparencia en el propio material que se utiliza, ¿no? Como en las paredes, tanto del edificio exteriores como en interiores, que actúan como lámina mediadora entre ese interior y ese exterior, donde tanto se puede ver desde dentro la ciudad y la gente en la actividad diaria, cómo desde ese exterior ves a la gente en el interior, en la mediateca o bueno, en otros lugares. Pasaríamos a otro tipo de transparencia, en este caso no tan relacionada con la propia cualidad del material como sería la del cristal, sino más bien en relación a la transparencia, en relación al modo de mostrar los elementos estructurales arquitectónicos del propio edificio. Y en este caso podemos ver cómo se han dejado a la vista, o se han retomado de alguna manera, materiales antiguos del propio edificio, como el ladrillo anaranjado del fondo, unido a su vez a vigas metálicas que están entrelazadas en las propias placas de hormigón armado de la construcción. Este lugar que hemos elegido en concreto pertenece
a un, una especie, es un espacio poco transitado, en realidad. O sea, no es, está dentro de la Lóndiga, pero es un tramo de escaleras que únicamente accede al restaurante que está en la Lóndiga. O sea, no es transitado por la mayoría de las personas que acceden a la Lóndiga, a la mediateca, por ejemplo. O sea, es transitado por un determinado tipo de gente, que va a un restaurante con, de cierto lujo, diríamos. Y también, a su vez, nos lleva a la azotea de ese propio restaurante, que está abierto en la época de verano. Y como vemos, pues se han dejado a la vista, se han recuperado y se han dejado a la vista materiales de la propia, del propio edificio, y algunos se han añadido intentando integrarlos en la propia estructura. Es un, como hemos dicho, es un espacio poco transitado. Y es curiosa esa relación entre ese espacio que te lleva a un restaurante que nada tiene que ver con el acceso que tiene al restaurante, con ese tramo de escaleras. La estética es totalmente diferente a la que nos encontramos cuando llegamos al restaurante al tramo de escaleras, en el que parece que se ha dejado todo a la vista, pero de una manera tampoco pretendidamente cuidada, porque parece que está todo como roto. O sea, es como un cemento que está resquebrajado, roto, no está cuidado. Por ejemplo, en este techo vemos que está, se ve el propio encofrado, el propio material del encofrado, pero los acabados están, diríamos, perfectos, ¿no? En este caso no se pretende tanto eso, parece que han roto las propias placas y se ha dejado a la vista el hecho de romperlos, ¿no? Incluso vemos plantas en las esquinas que están como dejadas, están secas, y parece que nadie se hace cargo ni de ellas, o sea que está como totalmente abandonado. Sin embargo, todo esto de la transparencia en los materiales queda un poco desvirtuado cuando igual somos conscientes del tipo de iluminación que hay en ese lugar, que no es el habitual. Bueno, sí es el habitual, probablemente en la Lóndiga, sí que hay esa iluminación un poco que queda todo en penumbra. Sin embargo, en este lugar hay una iluminación un poco de tipo escenográfico, donde se iluminan ciertos puntos y lo demás queda como en penumbra totalmente. Entonces, todo esto que en principio está asociado, esa transparencia del material asociado tradicionalmente a la autenticidad del propio material o al modo de mostrarse el material, queda un poco desvirtuado, convirtiéndose un poco en ornamentación, una escenografía y unos elementos más bien ornamentales, más que propios del, no serían, o sea, me refiero, no serían tanto, o sea, esa transparencia que se quiere mostrar en realidad es una transparencia un poco oculta o, bueno, transformada en decoración, ¿no? Y continuaríamos, bueno, sí, con si otros tramos de escaleras. Esas escaleras también que suben hacia la zodotea, que decía Amaya, donde hay un restaurante y tal, si habéis estado en la Alhóndiga y tal, ya habréis visto pues que hay, que después de todos estos pasajes, ya veis que aquí también, estos son fotogramas de Blade Runner, otras no, otras son fotos de la... otras son fotos de la Alhóndiga y tal, pero si continuamos hacia arriba esas escaleras, pues ya para ir concluyendo también vamos llegando a la azotea, esa azotea que está repleta de tubos, cañerías y tal, donde antes, curiosamente, les veíamos a Oteiza y a Orordo hablando, pues bueno, ahora está de ese modo, pero aparte de toda esta
estética, que sigue siendo una estética vista entre los cristales y tal, pues nos encontramos ya con el restaurante o en la terraza de la parte arriba de la Lóndiga, donde se organizan una serie de fiestas en verano y tal, o no, no tanto en verano tampoco, donde hay un cúmulo de gentes, ¿no? Pues que van a, de noche a inalternar y tal, gente pija más bien, o sea, con perdón, ¿eh? O sea, ya, ¿vale? Pero incluso ya veis aquí, ¿no? Esta especie de luces que hacen esos guiños a los paraguas de Blade Runner y tal, si os acordáis cómo es, ¿no? O y tal. Pero, claro, esto ya también se empieza a parecer ya no tanto a Blade Runner tampoco, sino un poquito más a otra memorable película, otro memorable filme también, como fue Acción Mutante. Por lo tanto, y en Acción Mutante ya sabéis qué personajes y tal salían en la boda pija aquella que salía al inicio, ¿no? Ya, o sea, que pasamos un poco del Ridley Scott del 1982 y la música y la soberbia música de Angelis que salía al principio, en el inicio de Blade Runner, pues pasamos también a este otro memorable filme de Alex de la Iglesia, ópera prima del año 92, 93, pero claro, cuando pasa esto, ya sabemos todos que esto es la antesala de algo también. Luego traen la tarta y pasa lo que pasa, claro. ¿Eh? O sea... ¿Os acordáis, no? ¿De qué va a eso un poco? Bueno, para concluir de una forma un poquito más amable, no tan catastrófica tampoco, pues volvemos otra vez a lo que es a la Lóndiga y observar, ¿no? una placa puesta allí en un lugar donde al final se lee, ¿no? Pues gracias a la BBK, ¿eh? Gracias a la BBK por estar una vez más junto a las personas, claro, ¿eh? Y después tenemos pues los corazoncitos y la pieza esa de la BBK en tres dimensiones girada un poco así, como si fuese una escultura, digo como si fuese, ¿eh? Solo, oh, ¿vale? Y bueno, y un poco pues eso, ¿no? Y una última cita del antropólogo Manolo Delgado cuando habla de este tipo de cosas, ¿no? Que dice pues un poco eso, ¿no? El Bilbao posmoderno es algo así como la capital neobarroca, que denota un cierto triunfo de la pomposidad rococó, que constituye un banco de pruebas donde experimentar los efectos y las posibilidades a nivel urbano de la teatrocracia, de una especie de teatro barroco, ¿no? En torno a la que gira la política contemporánea. Esta mañana se ha hablado de política en otro contexto y tal, ¿eh? Y claro, incluso pues después ya Aricoitz Camarra, por ejemplo, en su libro de 2012 ya lo relaciona directamente con Blade Runner, ¿eh? O sea, es el sueño diatópico desde Metrópolis hasta Blade Runner, y que a falta de nuevas fantasías sobre la ciudad futura se repiten en nuevas ficciones cinematográficas con más retórica que en convencimiento. Incluso Dark City, Minority Report, ejemplos actuales, ya, no, más actuales de lo que son todas estas dinámicas que deberíamos de tratar un poco, de por lo menos de tratar de darnos cuenta de ello, ¿no? Y con esto y un bizcocho, pues es que ricasco y creo que ya hemos acabado, ¿eh? ¿Vale? Bueno, es que ricasco ikusko eta maia, eta orain daukagu ordu laurden eskas bat zuen galderentzat. Teresa...
agradezco por esta intervención de ambos. Y a mí me ha parecido además totalmente sugerente, aparte que me lo he pasado de maravilla, ¿no? Una cosa que parecía premonitora es el tema de la transparencia, ¿no? Porque yo creo que como una ironía, porque en estos momentos yo creo que estamos viviendo precisamente lo contrario. Y te encuentras a gente en la calle que te dices que yo no entiendo lo que pasa. Es que yo no sé, yo leo el periódico y no sé lo que pasa en el mundo, no sé lo que pasa en esto, no sé lo que hacen los bancos. O sea, que es que me ha evocado muchísimo esa ironía de dar un mensaje de transparencia, como si con ello nos quisieran contentar para no ver lo que no se ve, ¿no? Y luego también me ha parecido muy interesante eso, bueno, la capacidad de una ciudad de reinventarse. Y yo creo que eso me parece que es muy interesante porque habéis hecho alusión a Oteiza, que bueno, pues tenía su visión, ¿no? Y luego aparece otros gestores y presentan o hacen generar esa otra visión. Entonces, ¿qué nos sugiere esto respecto a lo que estamos hablando de antropología y de arte, ¿no? ¿Nos estáis hablando también de la capacidad de reinventarnos, la capacidad de ir rompiendo moldes en cómo se estructura la disciplina, en cómo se puede articular con otras disciplinas, que yo creo que es el mensaje que hoy nos estáis proyectando, la gente que ha organizado de Anculegui esto? Bueno, simplemente esas referencias y agradeceros porque de luego ha sido algo no solamente para disfrutar, sino también para pensar y para aprender. Es que ricas. Gracias a ti, Teresa, por tu comentario y evidentemente, pues sí, yo creo que tienes razón en lo que dices y yo creo que se trata un poquito de eso también. Evidentemente, claro, estamos en un tiempo realmente tan opaco que luego las transparencias nos da un poquito la arquitectura otra vez. Era como aquella arquitectura parlante del siglo XVIII y tal, que todo el mundo sabía el edificio aquel de qué iba, ¿no? Si era un museo, si era una estación de tren, si era un palacio o qué era, ¿no? Porque todo tenía unas características determinadas, pues ahora resulta que ahora todo se tiene que visualizar de esa forma, ¿no? Con esa especie de situación cristalina que tiene que dejar transparentar, pero claro, lo verdaderamente, los que nos mandan y nos gobiernan, eso no se transparenta, claro, estamos a su vez en una sociedad totalmente opaca, como decías tú, pero claro, esa es un poco la contradicción que hay en estas cosas también un poco, y evidentemente lo que decías, más que conformar, claro, nos hacen conformar, pero también nos controlan con estas cosas, ¿sí? O sea, no tampoco es casualidad que es la época donde más cámaras haya en la calle, que te están grabando en todos los momentos, en todas las circunstancias, dónde estás, con quién vas, qué haces y tal, etc. Y después, lo que me parece también muy interesante, Teresa, evidentemente ya nos conocemos un poco y el objetivo nuestro, bueno, Amaya y yo en este caso siempre es un poco buscar esa articulación de las cosas, de lo antropológico con lo artístico fundamentalmente, pero también con esa visión arquitectónica que tanto nos interesa. A veces, bueno, ya sabes tú cómo funcionamos un poquito, y sí, eso yo creo que tu intervención claramente da en el clavo de ciertas cosas que queríamos mostrar brevemente con esto y con algunas otras y con
con algunas otras cosas que en otros contextos presentamos también. Sí. Y... Bueno, nik Ibanei zehose galdetu nahi nion, pila bat gustatu zait egin duzun aurkezpena, oso modu politien egin duzu, irudiak ere gota dituzunak oso ederrazian, eta antropologia basatiarena ikaragarri iradokitzaile iruditu zait, ala da. Baina entzuten nahi nintzela, ez dakitez, nik pentsatzen badago, antropologia hori sistematizatzerik. Hau da, gure gogamenaren sustraietan dauden irudi horiek eta intuizioaren iturria, ez? Eta hori badago nolabait, bai, kontzientzia sartu dezakegu hor, baina hori nolabait sistematizatu daiteken edo nola egin daiteke, ez? Nolakotasun hori... Horren inguruan, haber zehose kontatzen diguzun, ez? Da, hori lotuko nuke ere, eskeritu zait oso batera zijoala, Ainhoak azaldu duenarekin esan dunean, ez? Algo konkreto o todo difuso, como entenderlo, ez? Eta hori, irudi alde batetikan, izena bestetikan, edo hori nola izendatu, nola... Bueno, a ber... Bueno, nire aldetik, bai, izugarrizko ametsa da, ez da? Halako antropologia bat teorikoki eta metodologikoki egitea posible dela argi da. Esan nahi dut, nik uste dut antropologoek historikoki zenbat kultura ikertu ditugu, ez da? Euren munduan ametsezko munduan, ametsen munduan bizi direnak, ez da? Izan Mexikoko toltekak edo Australiar aborigenak, egun adibidez Alejandro Jodorowsky bat lan egiten duena Parisen, bere formakuntzan tradizio guzti horiek hor daude, ezta? Besteen beste txamanismoa, promesa beti egon da hor. Ni pentsatzen dut antropologoak neurri handi batean sekretuki sorginen eta txamanen jelosian bizi izan direla. Bai, bueno, badaude, noski badaude zera batzuk, referentzia batzuk, baina nik uste dut beste asko ere ikertzen ibili direnak kultura txamanak, ikertu dute agian marko zientifiko eta positibista edo nahi duzuenetatik, baina sekretuki uste dut jeloskor zirela. Bo, niko hori, orduan pentsatzen du promesa bat dagoela, antropologia berak bere baitan landatu duena, eta egon dire Carlos Castañeda, eta bueno, egon dire antropologo batzuek bide hori egin dutena, ez da? Nik uste dut posible dela. Kontua da, hori nola gauzatu, ba, bidez gure gizartean, ez da? Bueno, nik uste dut... erronka hor dago, ez daukat besterik. Nik ez dakit zer esan, egia esan da. Oso posmodernoa naiz, ni pentsakera orduan niretzako dana eta ezebez berdina da. Eta orduan, ba, eske egin daiteke eta ezin da egin. Ezin dut besterik esan. Hori da daukaren azateko. Ez dakit nola azaldu. Neu arte mundutik nabil eta antropologia historiak ez ditutain ez desagutzen. Tardan ez dakit. Osa, izen horiek eta ez ditut ezagutzen. Bueno, segurazki Ainhoa eta niretzako imposibleak diren teoriak claro, beste bat ondo daude. Ba, hori da, eske, azken finean interesantea da, ez? Zeo zer, ezin esko dela galdin badinote, ba, bueno, seguro posible dela, honik uste dut nintzen. Ez dakit erantzuna bat nizudan edo, zarra hoi izan lan. Zeo zer. Vale, ba. ¿Otra pregunta, comentario, reflexión?
eskatzen du, segurazki, eziketa bat. Eskatzen du, agian eziketa bat, antropologiako eziketa universitarioak agian eskaintzen ez duena. Tanik esango dut, universitarioak eta baseko eskuntzak, ez? Bideratzen ez duena. Hori da, bideratzen ez dituen bideak. Yo igual quería, tenía mi pregunta preparada, pero Maggi casi me lo ha quitado, pero igual sigo esta pequeña discusión. Que yo de las tres presentaciones he visto que ciertamente sois unas artistas terribles, pero me he quedado, quería hacerme un poco del abogado del diablo y preguntaros justo un poco en ese hilo. Sois artistas y hacéis una interpretación artística, pero ¿qué tiene que ver con la antropología? ¿Dónde está la antropología? Igual es que yo lo entiendo de otra forma y yo siempre he pensado que la antropología hay que entender desde el punto de vista de la mirada de las personas que estudiamos. Y en lo que veo de vuestras presentaciones, pues muy sugerentes y me han encantado, pero me queda la pregunta, no son simplemente vuestras interpretaciones y por lo tanto, ¿dónde está lo que entendemos como lo colectivo, lo del pueblo, de las personas que estudiamos o que en ese sentido serían los creadores, las creadoras? Yo ahí sí tengo que la antropología de la imagen, yo soy pintora, por eso habréis notado que la mayoría de las citas iban sobre la pintura. La antropología de la imagen demuestra que la imagen interna y la imagen externa están completamente unidos. Es decir, lo que nosotros vemos o lo que nosotros creemos que creamos ya está creado, lo hemos visto en algún sitio. O sea, de hecho, no sé si a los creadores les pasará, pero el otro día hice un boceto, se lo enseñé a una amiga y me dijo plagio. Y dije, hostia, ¿y quién lo ha hecho antes? Y me dijo, no, que era broma. Y me la había creído por un momento. Digo, vale, esto lo he visto en algún sitio, me ha gustado y luego he cogido y lo he repetido. Entonces yo creo que no es algo personal. Yo creo que lo personal siempre es un poco más amplio, ¿no? Entonces no son nuestros estudios propios, sino que nosotros hemos sido afectados por la sociedad y sacamos... Pues yo por lo menos saco lo que la sociedad me da, o eso creo. Entonces realmente no es tan interno, sino que es un poco más amplio, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Bueno, bien. Yo creo en la... ¿Dónde está la antropología? Bueno, a mí me gustó por fin un congreso donde me he sentido muy cómodo de venir porque pone antropologiak. Ya está, no tengo nada más que decir. A ver, yo no soy antropóloga tampoco, como Ainhoa. Y entonces tampoco, igual, pues hablamos desde otro punto de vista, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice ella, que sí estamos afectados por un colectivo. Entonces, no es una visión únicamente nuestra, o sea, no es una visión personal. O sea, siempre se da una visión un poco colectiva. ¿Dónde está la antropología? Pues no sé. Bueno, independientemente. Evidentemente, de lo que me han dicho mis compañeros de mesa, que estoy de acuerdo en lo fundamental con ellos, yo quisiera añadir una cosa que puede ser polémica, pero la añado por eso, precisamente, porque estamos aquí a las 6 de la tarde y yo creo que estamos en el horario ya de cuestiones polémicas. Yo tuve este mismo debate el año pasado, allí, en otro contexto, similar a este y justo en una época muy similar a esta. No extenderme mucho en esto, yo voy a contestarlo con
con un ejemplo que según cómo se mide pueden ser dos. Yo provengo de las artes plásticas y después llegué de las de las artes plásticas, digamos que llegué a la antropología. Entonces, mi visión de las cosas, digamos que es estética. Y mi interpretación de las cosas es fundamentalmente estética y de ahí a veces intento pasar a lo cultural, ¿vale? Y en ese contexto, dos cosas muy simples. El mundo donde vivimos se crea en la interacción del ser humano con el medio, digamos, sea el medio que sea, ¿no? Y de ahí se crea lo que llamamos el paisaje. El paisaje no es un territorio virgen ni nada de eso. El paisaje es un paisaje humanizado, antropizado, construido. Claro, mi deber, este es mi deber, el deber en el que me siento implicado a veces es el de dar cuenta de ese mundo antropizado y construido por el ser humano en relación con el medio desde la interpretación estética, intentando aproximarme hacia lo sociocultural. No sé si se entiende esto bien, tendría que tener una explicación mayor y tal. Y ya termino ya, un ejemplo muy concreto. En el debate que tuve hace un año en una época similar, en primavera y tal, alguien me dijo que mis presentaciones, en ese caso era mía, todas las fotos que ponía no salían personas. No salían personas, y sí es verdad, yo muchas veces pongo fotos en las que las personas no salen. No es solo por aquello del respeto que os decía antes, sino que es por otra cuestión también, claro. Entiendo que las cosas están configuradas de una determinada manera porque las personas lo han hecho así. Entonces, el que en una foto no salgan personas no significa que los paisajes, entre comillas, que salen en esas fotos no esté la acción directa de las personas. Entonces, lo que a mí me interesa es la interpretación estética de eso, de lo que ha pasado ahí como acción directa de esas personas que no se ven, pero que han existido. Por eso a mí me interesan más igual los escenarios que las entrevistas o lo que la gente me pueda contar de su experiencia propia. No sé si me he explicado o no sé si se entiende bien esto, pero es un poco lo que yo puedo en este momento añadir aquí a lo que han dicho mis compañeros. De todas formas, Mayi, buena pregunta. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Si alguien quería decir algo más, como yo he cogido la última palabra, no sé si he comido la pregunta de alguna otra persona por ahí. Es como ahora o nunca. Pues nunca. Eskerrik asko guztioi, eta horrekin pasatzen dugu hitza Roger Santziri, eta Olatz etorriko da bere aurkeztuko. Eskerrik asko.